Buenos días. Aquí estamos todos jugando. Bueno, todos, no falta papá. Y hoy no los voy a llevar al cole. Me los voy a quedar conmigo porque tienen ahora revisión en el pediatra y teníamos la opción de despertarnos corriendo, vestirlos, llevarlos al cole, luego sacarlos y traerlos al médico y volver a llevarlos. Digo, mira, para ir toda la mañana corriendo no me apetece. Me los quedo, disfruto un ratito de ellos que estamos aquí jugando la mar de a gusto, los visto tranquilamente. Viene Dani, los llevamos al médico y ya, pues a lo mejor luego hasta vamos al campo y comemos con la Abu. Un día un poquito más relajado que cualquier martes. Abri, ¿cuál te ha tocado? ¿El blanco? No. Yo te los dejo aquí y tú ya te los pones donde quieras. ¿Quién quiere una tostadita? Yo. ¿Tú? ¿Con tomate o con aceite? Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Voy a sacar el pintalabios que toca hoy. Hoy de manera rápida. Parece una naranjita. Sí, naranjita no. Naranja. Naranja. Míralo. Qué bonito. Y de aquí cogemos nuestro saquito número 12. A ver, a ver. Escogemos en una tienda de juguetes los regalos. ¡Guau! Gonzalo y Alonso se lo van a pasar hoy pipa. Ya se va gastando, ¿eh? Ya se va oyendo más vacío el calendario de apiento. Y el bol donde los estoy guardando, los que ya he sacado, se va llenando. ¡Hola! Mira el tete. ¿Qué es? ¡Más Mickey! ¡Mira! ¡Más! ¡Wow! ¡Ay, Peppa Pig! ¿Y George? ¿Cómo hace Peppa? ¿Cómo hace Peppa? La Peppa. ¿No está Alonso? ¿Hola? No. No está George. ¡Mamá! ¡Tenemos un montón de juegos para jugar juntos! ¿Qué dice Mimi? ¡Ay, Mickey! ¡Apriétale! ¡Apriétale a Mickey en la mano! No, mira, Mickey va en la barriguita, mira. ¿Te está hablando? Oh, dale un besito. Dale un abrazo. Ahora por aquí, chicos. No saltéis los pasillos, que vais locos. Siento la guitarra conmigo. Por cierto, entre juguete y juguete, nos había enseñado mi outfit de hoy con mis labios hiper hiper mega naranjas. Mira, lo llevo. Como el labio era demasiado atrevido, me he puesto una chaqueta negra larga con los pantalones de terciopelo negros de ayer, los botines granates, el plumas y el bolso granate también. ¡Oh, qué coche! Lo quiero para mí a tamaño real. ¡Mira McQueen! ¡El escaletri de McQueen! ¡Qué chulo! Mira, ¿quién se había pedido un tren? ¿Un cuento? Mira el cuento del tren. ¡Mira, adiós! ¡Pipi! ¡Mira, se van todos! ¡Se van de excursión! A mí me gusta mucho este. Es que los puzzles se lo pasan pipa. Además, es un juego súper relajado. Le vamos a pedir, ¿vale? La carta. Vamos a apuntar en la carta puzzle. Un puzzle de Mickey o de McQueen. De McQueen. Pues lo vamos a poner en la carta. Se lo vamos a poner en la carta de la Abu. ¿Vale? Se lo decimos a la Abu que se lo pida a Papá Noel de vuestra parte. De Mickey, vale. Un puzzle. De piezas.
¿Qué estáis viendo? Mira. ¡Guau! Wow. Oh. ¡Qué chulo! El Monopoly de Juego de Tronos. ¡Qué chulo! Mira, y el del Señor del Anillo. Winter is coming. Está súper guay. El Monopoly del Madrid. Típico juego para patearte 6 horas ahí el día de Navidad jugando por la tarde. Oye, ¿os podríamos pedirnos nosotros a Papá Noel un juego? Vale. Alonso, ¿qué pretendes? ¿Que nos echen de la tienda, cariño? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué estás montado en tu coche? Me das una vuelta. ¿Y el Tete? ¿Dónde se ha ido el Tete? Se ha ido a por Mickey y a por Minnie, ya verás. Voy a buscarlo. Me juego un riñón a que está con... Míralo. Tete. ¿Podéis dejarla tranquila o no? Todo el rato se escapan y vienen aquí. Ahora al parque. Ah, ¿y las muñecas? Y las muñecas, yo quiero un bebé. Qué bonitas. Mira, dos, como vosotros. Oh, digo. Ahí hay dos. Qué bonita. ¿No queréis una muñeca? ¿Esta muñeca quieres? Para darle el bibi. No, sí. ¿Sí? Vale. Miki, madre mía, la locura de Miki. ¿Este cómo se llama? Miki. La casita. Están apagados. Mira. ¿Quién hay ahí? Yo. George, madre mía, qué bonita es la casa de Peppa. ¿Este sí? ¿Este sí? Pues lo escribimos en la carta. ¡Uy, uy, uy, uy! Que nos tira la estantería. ¡Mira! Gatocito chiquitito. Toma, cariño. La chicha. ¡Qué bueno, eh! ¿Dónde se duerme? ¿Tú sabes dónde es la habitación de papá para dormir? ¿Vale? ¿Cuál es la habitación? Allí. Mirad Dani de pequeño, si no era para darle un bocado. Que el otro día enseñé mis fotos y me dijisteis, queremos ver a Dani. Pues aquí lo tenéis. ¿Qué os parece? Venga, a dormir. A dormir la siesta. ¿Quién se acuesta aquí? Ay, qué mañana más bonita hemos pasado. Yo eso de pequeña lo recordaba como algo súper, súper especial y estaba siempre deseando y preguntaba a mamá, papá, ¿cuándo vamos a ir? Porque nosotros teníamos de tradición ir al Corte Inglés a coger el catálogo de los juguetes y entonces ese día dar una vuelta por todos los pasillos a mirar a ver qué le íbamos a escribir en la carta a los Reyes Magos. Entonces, pues, hoy hemos querido hacer algo parecido a eso, ¿no? Porque ya te digo que a mí me encantaba esa sensación de ir y ver todo y pensar que cualquier cosa de esas era la que me iban a traer los Reyes esa mañana en casa. Y vamos ahora, Dani y yo, en el coche, que vamos de camino al cole de los peques porque teníamos hoy cita con la orientadora, con la psicóloga del centro, porque queríamos pues hablar un ratito con ella, a ver Gonzalo y Alonso cómo iban, porque en este tan corto periodo de tiempo han habido muchos cambios, le hemos quitado la cuna, le hemos quitado la chupeta, entonces queremos pues hablar con ella, a ver cómo los ve en clase, si los ve más relajados, si están más alterados que de costumbre. Y luego también quería, qué luz más fuerte, pero es que me da el sol justo de cara, y también pues queríamos preguntarle, porque ahora estamos entrando en la fase de Alonso ven, Gonzalo ven, y no hacen caso, y se lo tienes que decir 18.000 veces. Entonces pues queremos que nos orienten un poquito a ver cómo enfocar eso, cómo hablarle para no cabrearnos, no perder los nervios, y ver de qué manera pues es mejor, si hay que hacer un cartel de estos de puntos, de multas, de no sé, pues que nos orienten ellos como profesionales que son, a ver cómo podemos trabajarlo en casa. Ya estamos aquí en la salita. Vamos a jugar un ratito y a la ducha, cenar y a dormir. Y bueno, la tutoría con Fini y la ¿cómo se dice, Dani? ¿Qué es Laura? Orientadora. La orientadora, sí. ¿Es psicóloga también? Sí. La orientadora y psicóloga nos han dicho básicamente
que son nenes normales, que son etapas que hay que ir pasando. Y bueno, pues nos han dado algunas tácticas, por ejemplo, que enseñemos todo a través del juego. Y ahora mismo, como lo que queremos es el control, ¿no? Que regulen su autocontrol, el voy a pegarle y paro, o salgo corriendo y me dicen que pare y tengo que estarme quieto. Pues entonces que juguemos, por ejemplo, el juego de las estatuas, de 1, 2, 3 palito inglés, ¿no? De que te pones y cuando te giras tienen que parar. Y hacer todo ese tipo de juegos. Luego, cuando pillen esas rabietas que parece que no puedes controlarlo, cambiarle totalmente el chip. Por ejemplo, que apaguemos todas las luces de casa, bajemos las persianas. Y entonces ellos se van a quedar como diciendo, ¿qué pasa? Y entonces es cambiarle automáticamente el chip. Y ir, pues, poco a poco, batallando. Que no perdamos los nervios y que nos apoyemos uno en el otro, que claro que al ser dos pues es un poquito más complicado porque pierdes los nervios por dos, el cansancio todos por dos. Vamos a la ducha. Vamos a la ducha, ya lo habéis tirado todo. Ahora que lo habíamos recogido, lo que estábamos diciendo. Y nada, que mucha paciencia, mamis y papis que estáis detrás de la pantallita, que todos perdemos los nervios, que aunque en los vídeos todo parece maravilloso, al final no lo es, hay de todo, hay rabietas, hay problemas, hay castigos, hay pérdida de nervios, hay de todo. Así que os mandamos un beso enorme y nos vemos mañana. Dile adiós. Adiós. Mándale un beso. ¡Mua! Gonzalo, ¿tú quieres mandar un besito? No, venga, pues hasta luego.